taxi ejecutivo. En acertada misión llevó a efecto la respectiva entrega de un reconocimiento al señor César Torres Elizalde en calidad de gerente general del Centro Turístico Aventura. Compartimos imágenes. Estamos en este momento aquí en el Centro Turístico Aventura a nombre de la compañía Taxi Ejecutivo Guatemala S.A. para hacer la entrega de este reconocimiento a un hombre muy joven, muy capaz, emprendedor, que con su experiencia, con su visión de empresario, ha hecho una inversión que la consideramos muy beneficiosa para Guatemala. De promocionar el turismo, Loquillas también es un pueblo que necesita seguir desarrollando estos lugares como el centro turístico, como es ahora Aventura. Se cuenta con piscinas, parrilladas, coctelería, un lugar de acogedor y darle la bienvenida a toda la gente de aquí y de afuera que nos visiten. Hoy por hoy Guatillas es un lugar muy visitado por gente de afuera, de nuestra ciudad de Perú, el país de Perú. Darle la cordial invitación a todos quienes nos visitan día a día. Y hoy más que nunca, recibiendo este reconocimiento de la cooperativa de Taxi Guatimóvil, gracias a los compañeros y espero pues siempre poder seguir aportando más por nuestra ciudad, ya que nuestra ciudad necesita lugares como estos. La inversión sea día a día y sobre todo echarle mucha gana, ¿no? Porque la economía está dura, pero con la bendición de Dios creo que se puede lograr mucho más. Gracias a todos. Por su parte, el doctor Carlos Arango igualmente se refiere a esta valiosa entrega de un reconocimiento, obviamente honor al mérito, y asimismo un estímulo para las personas que llevan a efecto inversión en lo que representa el sector empresarial a nivel local. Efectivamente, este reconocimiento nosotros lo hemos planificado con el fin de engrandecer ese gran espíritu de desarrollo que existe en las personas, y en este caso en específico del señor César Torres, que es gerente propietario de Picantería Aventura. Efectivamente, este reconocimiento lo hacemos porque somos conocedores de que los grandes aportes generan amplio y desarrollo en nuestro cantón. Por tal motivo, nosotros siempre estaremos presentes en este tipo de actos. Y asimismo, le agradecemos al señor César Torres por acogernos este reconocimiento, y en todo caso estaremos prestos a dar nuestro apoyo que sea necesario en virtud del progreso y desarrollo. Desde el Centro Turístico Aventura, TV Oro Noticias.